Bueno, en esta oportunidad queremos hacer un llamado que es como una alerta, porque lo que estamos viendo está bastante mal. Esto que hacen estos conferencistas en todas partes, ¿no? Tanto en el mundo de habla hispana como habla inglesa, pero nos fijamos mucho en el habla hispana, aunque lo hacemos en los dos idiomas. Y es esta insistencia de estos señores, de estas vacas sagradas, que van diciendo que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Insisten en ello reiterada y repetidamente. Detrás de esa declaración va el aplauso. No sé si todavía son ovejas o ya son borregos, porque lo que han hecho es idiotizar, como vamos a ver ahora, a todas estas masas de creyentes. Están idiotizadas, sobre todo jóvenes, por debajo de los 38 o 30 años, muy jóvenes, convertidos en los últimos 12, 15 años, con una ignorancia que cabalga por todos lados, amigo. Porque estas cosas no son tan simples, ni se pueden abordar con la inmediatez propia de estos tiempos. Todo, hoy en día queremos que todo sea ya, saberlo todo ya. Y hay que pasar por la universidad. Un consejo que les doy: si estudian algo, estudien historia para que sepan lo que ha pasado. Y vayan a un seminario también. ¿Cómo es posible que digan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, cuando resulta ser que cientos y miles de hermanos, desde hace ya unos años, y en este momento en que estamos aquí, nosotros estamos muy cerca de ellos, cada día mueren degollados? Son creyentes, mueren por no negar a Jesús, mueren degollados. Algunos de ellos mueren desmembrados, otros mueren ahogados, quemados en jaulas, como creo que sabe todo el mundo. Y hay cosas que no voy a decir porque son francamente duras, incluso para mí, francamente duras, es para llorar, ¿no? Estoy nombrando las cosas que se pueden decir con sus hijos. Están los vídeos también, están las noticias, todas estas cosas, están muchos noticieros, revistas, en todos lados. No es falso, no es mentira, y yo estoy muy cerca, muy cerca. Y cada día cientos y miles de creyentes, ya desde hace años, no sé cuántos creyentes quedarán en toda África, y en toda África, y en toda Asia, mueren quemados, incluso dentro del templo, lo saben, ¿no? Lo saben, supongo que lo saben. Muy cerca de aquí. Mueren. Quemados, acribillados. Bajo una balacera también. Sentados en los bancos del templo. Incluso, bueno, esto no lo puedo decir, no voy a decirlo, es muy crudo. Pero bueno, lo dicho. Degollados, martirizados, desmembrados, violados, ultrajados, quemados en jaulas, ahogados. Eso no es fácil, no es una muerte dulce. Creyentes que no niegan, algunos han negado al Señor, ¿sí? Otros no, ven a sus hijos morir, a sus maridos y más cosas que no voy a nombrar aquí. Y luego, eso ya tiene tiempo, en la India, en China, aquí, por Siria, Irán, Irak, toda esa zona, bueno, África, Egipto, Nigeria, etcétera, pero eso ya tiene tiempo pasado. Son creyentes, creen en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador. Y luego, estos señores, estos conferencistas, se les llenan sus hoteles, sus templos, y le dicen a los hermanos, bueno, a ver, creyentes de momento, que están cómodamente viviendo en sus casas, todavía comen, todavía se pueden duchar, bañar, ir a la playa, todavía tienen sus trabajos, sus cuerpos, sus camas limpias, todavía pueden hacer una o dos comidas al día, les dicen
que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. A ver, señores, y esto que no he podido, no he querido describir completamente qué es que puede haber una tribulación mayor que esta. ¿Bien? Si tú tuvieras que ver a tu hijo ser desmembrado y quemado delante de ti, y tu esposo o tu esposa, eso no es una gran tribulación. ¿Qué es entonces una gran tribulación? Cuando algunos de ellos incluso no mueren al momento, sino que quedan moribundos, moribundos, por horas, sufriendo. ¿Eso qué es? No es gran tribulación. No. Claro, eso se dice muy cómodamente desde Centroamérica, claro, y toda la América, con el beneplácito de todos los borreguitos que están sentados allí, aplaudiendo, aplaudiendo además. Eso es una gran tribulación. Si el anticristo viene, cuando haga algo más de lo que está haciéndose, de lo que está sucediendo desde hace años y años en toda África y en toda Asia, no lo va a superar. ¿Qué más? Sacar los ojos, cortar la lengua, eso ya sucede. ¿Qué más quieren ustedes que sea, que suceda, que pase, para poder decir que estamos en la gran tribulación? ¿Qué es lo que quieren? Vacas sagradas, amigos, pantalones femeninos, trompetas de rapto, trompetas del mes de septiembre de 2015, ¿sí? Eso es lo que saben hacer, amigo. Eso, porque es que no les da para darse cuenta de lo que está pasando. Y lo saben. Y sin embargo van. Yo soy calvinista, viva el Papa Bautista, masones. ¿Qué hacen? Dios lo tendrá todo, a estos señores los tendrá por inocentes. Y a los que le apoyan escuchándole, los tendrá el Señor en el día del juicio por inocentes. Estos hermanos que están muriendo de esta manera desesperada, pasando hambre también, que no lo he dicho, mueren de hambre, violados, los mismos hombres y los niños, en el día del juicio se callarán la boca, se callarán la boca, o será como la reina de Java, que lo dijo el mismo Señor Jesús. En aquel día, esta mujer que venía de un país lejano, os acusará a vosotros, porque ella vino de un país lejano, a ver la sabiduría de Salomón. Pero ustedes, Capernaum y todas las otras ciudades que le rodeaban, tuvieron la luz en persona y la despreciaron. El juicio será mayor. Ella os condenará a vosotros. Sí, sí. Y estos van diciendo, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, tranquilo, que es que somos, el Señor nos quiere mucho. Y a estos creyentes que mueren por su fe, no los quiere. ¿Qué están haciendo? ¿Saben qué? Que si estuviera Elías aquí y Eliseo, ya les hubieran cortado la cabeza por falsos, por apóstatas, por no hacer teología, por ir copiando lo que leen en los libros, por andar haciendo declaraciones como estas del año pasado, de las trompetas y que Jesús venía en septiembre. No ha pasado absolutamente nada de todo lo que han dicho. Pero ahora, bueno, pretenden tapar el sol con un dedo. Arrepiéntanse a tiempo todos, yo también, claro. Yo junto con ustedes, ustedes conmigo. Tenemos que arrepentirnos de todas estas cosas. A ver si empezamos a hacer teología, amigo, y a decir la verdad, aunque te quedes solo. Tienes miedo a quedarte solo, claro. Es muy bueno el populismo. Y el Señor lo dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes. Porque así hicieron con vuestros padres también. ¿Sí? Profetas falsos, de buenas familias, de una vida ordenada. Sí, sí, sí. Ay de vosotros cuando hablen bien de ustedes. Cuando sean populares, populistas, tuerzan, falsean, profetas falsos que falsean mi ley, endulzan la oreja del oído y el cerebro, la mente de los que escuchan y los aborregan, los idiotizan,
idiotizan. Bueno, no tenemos otra cosa que decir aquí. Ahora no estoy sacando versículos ni Biblia, sino, amigos, a ver si alguien les dice algo. Dios mío, es que no tienen materia gris. No importa que sustenten títulos de bachiller, licenciado, doctor, summa laude. Yo tengo los míos también, que he pasado por la universidad y los seminarios también. Bueno, pero eso no hace un teólogo. Eso no hace un profeta ni hace un hombre de Dios. Qué deshonestos son, amigo. Qué deshonestos. Después, cuando se han juzgado en pleno juicio, en medio de la desesperación, van a apelar, ¿no? Señor, pero es que yo hice esto y hice, tú sabes que eso no se puede hacer así nomás. Se necesita talentos, se necesitan dones para hacer esto que yo he hecho. Se necesita todo esto. Y yo lo hice en tu nombre y para el bien de la iglesia. Apártate de mí, injusto. Pisoteaste mi ley. Hacedores de anti-ley. De anti-ley. Arrepiéntanse, es todo lo que le tengo que decir a ustedes. A ustedes, arrepiéntanse y díganlo públicamente. No simplemente como este señor que dice, me retracto. Y después se afirma en la trompeta y en septiembre. Dice, bueno, no vino en septiembre del 2015, pero vendrá en algún septiembre. Mejor será que venga en septiembre. Porque tus propios oyentes te van a acusar. Y que el Señor abra la mente de todas esas personas que van a esos lugares para que se den cuenta del engaño tan grande. Es que bueno, yo sé que no lo puedo evitar porque estaba profetizado, un engaño de tipo espiritual religioso para el día final. Pero bueno, se dice, se advierte, ¿no? Porque siempre habrá alguno, uno, dos, tres, que se dan cuenta y escapan a tiempo. Escapan. Así que aquí lo dejamos. Lo dejamos aquí.